en esta agua bendita como recuerdo de su bautismo, de que en de su fe, Espíritu Santo, bienvenidos a su casa. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a unirnos como una familia para elevar una oración por nuestra hermana Melanie Valentina Bernal Rea, que hoy viene a agradecer el regalo de la vida. Sus 15 años son una promesa, una esperanza. Vamos a pedir por ella y vamos a pedir también por quienes de alguna manera están cerca de ella. La acompañan, la orientan, le ayudan a dar estos primeros pasos por la vida, tomando responsabilidades. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Muy estimados hermanos, hoy estamos acompañando a Melanie en este acontecimiento de su vida. Anteriormente la gente celebraba los 21 años, que era el inicio o el momento de la mayoría de edad. Más tarde, después, se dijo que las personas adquirían esa mayoría de edad con los 18 años. Ahí es donde se considera una persona que puede ser ya un buen ciudadano o ciudadana, que aunque los 15 años no son un momento en donde la ley señale alguna situación, lo que yo sí quisiera decir es que socialmente los 15 años
pues son un momento en que todo mundo reconoce que comienza una etapa de mayor responsabilidad. La fiesta de los 15 años es algo que todos los jóvenes desean. Hoy ya no nomás celebramos misas de 15 años a las muchachas, sino que también hay varones que quieren celebraciones de 15 años. ¿Qué significaría, pues, este momento de los 15 años? Significa que es un momento para dejar atrás muchas cosas que estuvieron presentes en la niñez. No porque sean malas, sino porque son situaciones que ahora tienen que superarse, que ahora tienen que vivirse de otra manera. Nosotros no podemos seguir siendo niños toda la vida. Hoy los jóvenes piensan que no necesitan de Dios. Tan es así es que hoy cuando vemos en las iglesias están ausentes los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho que hacer en los antros, en las plazas comerciales, en la computadora, en las redes sociales. Ahí están todos los jóvenes. Pero no se acuerdan de que sin Dios nosotros no vamos a ningún lado. Yo quisiera invitarte a que no te alejes de Dios. No se trata de que seas una persona rezandera, que son diferentes. Una persona piadosa, una persona que tiene a Dios, es diferente. Es una persona que siempre pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ayúdame a hacer siempre tu voluntad. Termino invitándote a ser una buena hija. Yo te voy a decir algo. No hay amor más grande ni más bonito que el de nuestros papás. Es el amor por excelencia más parecido a Dios, porque es un amor oblativo. Nuestros padres nos aman no porque esperen algo de nosotros. En cambio, el amor de los esposos, el amor de los amigos, el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, perdón, es un amor captativo, es decir, se espera algo. Pero en cambio, nuestros papás no esperan nada de nosotros. Ellos sufren cuando nos va mal en la vida y ellos son felices cuando nosotros estamos bien en la vida. Tus papás te quieren mucho. Imagínate, te voy a decir algo. Ellos te aman desde antes de que nacieran, de antes de que nacieras. Yo creo que cuando tú naciste ya las cosas estaban muy cambiadas. Pero cuando a mí me tocó nacer, en ese tiempo, las señoras que estaban embarazadas no sabían si era un niño o una niña. Era una sorpresa. Llegaba el señor y le preguntaban: ¿qué compró? ¿Qué tuvo la señora? Pues ahora fue una niña, ahora fue un niño. No se sabía realmente qué era lo que iba a llegar. Hoy ya los papás esperan al niño o a la niña, pero en ese tiempo no. Y te voy a decir algo, si alguien nos estaba esperando con gusto, si alguien tenía el corazón lleno de gozo, eran nuestros papás. Gracias a Dios, creo que la mayoría de los que estamos aquí nos tocó nacer en familias en donde nos recibieron con gusto. Tus papás son las personas que te van a dar los mejores consejos. Yo he sabido de jóvenes que les gritan y les dicen a sus papás, no te metas en mi vida, yo sabré lo que hago. No saben lo que están diciendo. Tu mamá debe de ser tu mejor amiga, tu confidente, la persona a la que tú puedas abrirle tu corazón. Y te aseguro que tu mamá siempre encontrará las mejores palabras, los mejores consejos para tu persona. Dios te bendiga. Muchas felicidades ahora que cumples 15 años y le pido a Dios que sigas viviendo esa alegría, no nomás ahora que cumples 15, sino que cuando cumplas 30, 40, 50 o los que Dios te quiera regalar. Melanie, muchas felicidades, que Dios te bendiga, que seas muy feliz, pero que también seas muy inteligente y que seas una mujer muy unida a Dios para que seas exitosa en esta vida. Dios te bendiga, muchas felicidades. Ponte de pie. Cuando eras muy pequeña, tus papás te llevaron a bautizar.
Y en ese momento, tú ni cuenta te dabas de muchas cosas. Ellos se comprometieron a hacer de ti una buena cristiana. Ahora que ya tienes 15 años, ya has recibido el sacramento de la comunión, el sacramento de la confirmación. Yo te quiero ahora preguntar por ese sacramento, esa fe que los sacramentos han alimentado en tu corazón y que ahora tienes que anunciar y celebrar con toda la comunidad cristiana. Melanie, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? ¿Renuncias a Satanás? ¿Renuncias a todas sus obras y a todas sus seducciones? Pon tu mano derecha sobre el corazón y di conmigo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Démosle un aplauso, por favor. Muchas felicidades. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Que el Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza, por favor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que les muestre su rostro y les dé su paz. Amén. Que haga resplandecer su mirada y les conceda su misericordia. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la fe. Vayamos ahora a servir nuestra celebración. La misa ha terminado. Melanie, muchísimas felicidades. Dios te bendiga. Gracias. Pero son...